Un mensaje desde aquí, desde sí. ponerte la TV ustedes, a la TV, a la población. Mis hermanos, mi gente, mujeres, los barrios. Eh, déjense de, de que ustedes están buenas, de que ustedes son las la pámparas del momento, de que ustedes tienen 10 tigres tirándole, ofreciéndole cuarto ofreciéndole villas y castillas. Déjense de eso. Desde de eso es más, yo me fuera más lejos realmente. Cuando uno conoce a, una, a un hombre o a una mujer, uno debería en bacanería y en confianza, hey, vamos a irnos a un examen de sangre." Bienvenido, señores, una vez más a pa ponerte en la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte. Para que esta comunidad siga creciendo y se siga posicionando este canal. Así que si estás por primera vez, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Señores, la vuelta es esta. Esta es la vuelta. Bueno, papo, vamos a tocar acerca de este tema que está en tendencia, a esta nueva grabación que ha hecho el poeta callejero. ¡El poeta callejero! Sí, y acerca de donde él canta de DJ y presentadora que tienen. Hey, que, hey. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no más bien hablar del poeta como tal, porque ya el poeta está muerto realmente. Hace mucho que está muerto, que está falleció. muerto. entonces, eh, pero sí más bien, un, vamos a tratar un tema como de concientización, ya que él tomó ese tema del VIH de, 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 de las enfermedades de transmisión y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero hay que admirar la creatividad que tiene el poeta callejero. Porque a pesar de que vaya, él es un muerto, estaba batido y todo eso, sí. eh, él ha demostrado que tiene como ese, ese ese carisma, ese punch, porque está en tendencia ahora mismo. Sí. No, no, claro, claro, claro. Realmente. Entonces... Pero eh, eh, como que se, ellos están haciendo trabajo con calidad, pero se le hace como difícil a ellos volver a conectar. ¿eh? Bueno, que imagínate que el, eh, que el mercado está. Está realmente está cabra el mercado. Sí. Y tú sabes que los medios digitales lo afuerean a ellos. Porque, oye, a veces tú haces un buen contenido y basta con que una persona con más, con más seguidores diga, ese contenido de fulano no está, eso está charro y ya la gente te deja de seguir por eso. ¿Tú me entiendes? Porque la gente se lleva ya de lo, que di, de lo que dice el que tiene más visualizaciones y de lo que dice el que, tiene el, el, el que está en la palestra. Y, mi, y mira que el, el, poeta, el poeta callejero es duro, realmente. El, el poeta callejero es duro interpretando, componiendo y todo eso, pero se le hace no solamente al poeta callejero. Esa generación del poeta callejero, Mozart sí. La Para, Black Point, sí. y todo eso, se le han hecho difícil como mantenerse, como, como uh -huh. posicionarse nuevamente. Trascender realmente. Sí, Trascender, sí. Ha sido un poco realmente. O sea, la, el poeta tuvo una muy buena historia claro, en el inicio de la música Claro, urbana. claro. 2010, 2011, 2012, el poeta callejero eh, era una celebridad, era una superestrella realmente. Oh, o por ese tipo sacó una canción para las elecciones, que sí. es un hino nacional. No, llegó a andar de la sí. mano. Incluso hasta con Darry Yankee. Sí, sí, Era, claro, Daddy Yankee claro. lo asesoraba claro. a él. Le decía, mira, poeta, tú tienes que hacer esto, tú tienes que moverte de esta forma. En el mundo urbano no se mueve así. Eh. Y tú sabes, dándole consejo al poeta callejero, ya tú puedes saber al nivel que estaba el poeta callejero. No, ¿sí? no, no. no tú ¿Sabes? En pero. Un, pero un, 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 en un nivel muy alto. El, pero realmente. El problema es que ya el poeta está medio loco. ¿Tú sabes? Eh, no sé producto de qué, si de la sustancia, o de o que tiene algún tipo de déficit mental, no sé. Y ha perdido ya la credibilidad por eso. Claro que sí, claro que sí. El poeta saltó en par de ocasiones con par de loqueras que la gente como que se quedó en el aire, así, como que, vea que, y, y qué es lo que él es el el, loco el, ese hace. El poeta callejero, nosotros nos dimos cuenta que el poeta estaba como en divareo. Una entrevista que lugarcía García le hizo una vez en televisión nacional ah, sí. que lo llevó ahí como que él se quedó como, como en el aire de ahí para acá fue que comenzamos nosotros a analizar y a pensar el poeta realmente algo está pasando con el poeta callejero realmente. no está, bien? Sí, claro, ¿No está claro. bien entonces bueno aún así hay que destacar esa creatividad que él tiene y gracias a esa creatividad ha logrado meter este tema que ha calado en el gusto popular y está en tendencia ahora mismo en la plataforma digital. Entonces, sabemos que el poeta necesita ayuda. Sabemos que el poeta anota bien de sus cabales. Realmente él mismo lo ha expresado en ocasiones. Eh, sabemos que él fue un artista que en su momento eh, tuvo cierto repunte, ¿verdad? Sí. Eh, tuvo, tuvo su cierta fama. Hoy está abatido. Entonces, tenemos que aplaudir esa canción. Y más que hablar del poeta, vamos a hablar del mensaje que lleva esa canción, brother. ¿Sabes? ¿Sabes que es un contenido, un podcast que nosotros hablamos acerca de las celebridades del mundo urbano, sí. y de, de la música urbana? Pero aprovechando este tema que el poeta trajo acerca del de 20 de las enfermedades, etcétera, 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 hay que recalcar algo, brother. Estamos en el 2024. Sí. Y hoy. Tú sabes que yo siempre te digo, brother, el mundo cambió. Hace mucho. El mundo cambió. Hace todo mucho. ha cambiado. La religión. Todo, la, todo, todo, todo. Todo ha cambiado. Todo. Entonces, vivimos en un mundo donde hoy la sexualidad está así. O sea, las mujeres teniendo sexo, el los hombres teniendo sexo, sin conocerse, sin, sin, tú sabes. O sea, es algo que, está completamente desenfrenado. Y ese tema que él tira lleva un cierto mensaje sobre de que la gente está desenfrenada, pero se ha olvidado de que las enfermedades de transmisión sexual todavía siguen Exacto. existiendo. Sí, porque eh, hay un momento, bueno, nosotros mismos aquí nos sorprendimos el otro día que Tiraron una alerta de que en la provincia del Este, allá en Higüey, había un sinnúmero de personas infectadas. Nosotros nos sorprendimos, todo el mundazo. Eso alertó. Y, eh, y entonces la gente, como que si la vaina no está en la tendencia de, de, de mencionarse, la gente se olvida. Exactamente. La gente realmente. se olvida. Esto, esto, esto está realmente fuerte porque las enfermedades de transmisión sexual más de 200 que hay. Porque la gente habla del VIH, de algunas tres enfermedades, sí. pero hay alrededor de 200 enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales. Y nosotros, principalmente los dominicanos, nosotros somos muy confianzudos, brother. Somos muy confianzudos. Desde que nosotros conocemos a una gente, tiene a ver. No, que porque tú, tú sabes que el dominicano lo que le gusta es el mambo. El mambo. El mambo. ¿verdad? Sin mamá. importar, sin saber. Dale al pelo. Sí, al peluche de una vez. ¿tú sabes? Sin saber. Sin saber realmente. Y nosotros tenemos que tener conciencia, aprovechando esa canción que ahora mismo está en tendencia, tenemos que tener conciencia de que aunque el mundo esté desenfrenado, de que aunque la sociedad esté como está, de que, o sea, las infidelidades, los cuernos, la pornografía, todo ese tipo de cosas están ahora mismo a la mano, están que nosotros podemos tener acceso de una forma facilísima, nosotros tenemos que cuidarnos realmente. Ya lo sabe bien. Yeah. Porque nuestra vida vale más, ya lo realmente. Y lo que está pasando ahora con estas enfermedades es un claro ejemplo de que el mundo está desenfrenado, o sea, la gente quiere tener... Y rápido, fácil, seguro.

esta canción que ha hecho eh, el muerto del poeta callejero, que lo ha, revi la ha revivido un poco, es un mensaje claro de que nosotros tenemos que tomar conciencia. Porque... Yo, yo lamento que esa canción tenga un bonito mensaje, pero lo que yo lamento es que esa canción no va a pasar de dos días, porque aquí realmente no se está valorizando lo que sirve realmente se le está dando prioridad y se le está dando importancia a lo que no sirve a lo que realmente no sirve. porque mismo. esa canción debería ser para tocarse en todos los medios para alertar y mandar el mensaje de que usted tiene que cuidarse y que eso no es lo primordial, y que a través de eso que usted tanto está joseando y tanto está buscando, usted puede llegar al final de su vida, al final de su vida, y de qué manera, porque no es que llegue al final de su, de su vida y ya. Es que usted va a poner a pasar trabajo a su familia a porque su familia. Ese, ese problema esa enfermedad. Que no es que tú digas, la cogiste hoy y ya mañana desapareciste. No. Eso dura un tiempo dando problemas y dándole tormento a los familiares a familia. y todo eso. Así mismo, la familia, Entonces, es la familia es la que sufre. Exacto. Y eso es muy, muy, muy penoso y muy tedioso. Entonces, la, un mensaje desde aquí, desde sí. Ponerte a la TV, a, eh, la ahí. a la población, mis hermanos, mi gente, mujeres, los barrios, eh. Déjense de, de que ustedes están buenas, de que ustedes son la, la pámparas del momento, de que ustedes tienen diez tigres tirándole, ofreciéndole cuarto, ofreciéndole villas y castillas. Déjense de eso. Déjense de eso. Es más, yo me fuera más lejos, realmente. Cuando uno conoce a, una, a un hombre o a una mujer, uno debería en bacanería y en confianza, hey, vamos a irnos a un examen de sangre. Vamos a irnos a un examen de sangre, que eso es una consulta médica, eh, 500 pesos. Y después de ahí vamos ah, al mambo. Exacto, <laughs> cuando vengan los resultados, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Ey, claro. de debería ser, ey, buena observación Pero esa. Claro, debería conseguir. ser así. Mira, yo te estoy conociendo, tú no me conoces, yo no te conozco a ti, tú me caes bien, tú me gusta, yo te gusto a ti, vamos a hacernos... Estos estudios y después de ahí vamos al mambo de ahí, a ojos cerrados. Vamos al mambo a ojos cerrados. Bueno, uno lo diría así, pero en un país donde las mujeres utilizan esa finca, como como que es una finca de una plátano, una fábrica también de buscar dinero. Es una, es una finca de plátano. ¿Cómo son los plátanos? A tanto, dale para allá, dame, dame 200 racimos de plátano. Eh, eh, realmente se le va a poner difícil el juego sí, sí. Eh, a las mujeres, a los hombres realmente, uno que hombre tú sabes, <laughs> claro, uno es picante brother, uno es picante <laughs> realmente, pero uno tiene que tomar conciencia ya que escuchamos esta canción del Poeta Callejero, tú sabes que el punchline donde él menciona a DJ que presentadora que hey. se, de una vez como que te transporta de una vez a lo que está más famoso, al DJ que está más famoso, sí. a la presentadora que está más famosa el momento, ¿tú ¿tú sí, sí, los sí, personajes man. que él menciona te transportan a los personajes... Sí, te, te, te lleva y coño, es fulano. Es fulano. Es fulana. Es fulana. <laughs> como que tú dices... <laughs> espérate. Oh, espérate, <laughs> pero no, pero... Y realmente, porque como, como lo dice la canción, y como uno siempre lo ha dicho, las enfermedades no se, ven la, no se ven en la cara. No. Y por más bonita que sea una persona, por más maquillaje que tenga, por más lipo que tenga, por más hecha que esté, por más pesa que levante, todo ese tipo de cosas... Eso no se ve en la cara. Mira, ella tiene una particularidad tan fuerte, oye bien, que te da el virus o te da la enfermedad. Ay. O sea, el virus el virus, sí. y la enfermedad es el sí entonces, entonces, a veces el virus cae en el cuerpo de un hombre o de una mujer y dice, a este yo no le voy a dar la enfermedad. Yo lo que voy a hacer es que me lo voy a alojar aquí, me voy a quedar aquí porque este está en salud. Bajo de 10 por 100. Exacto, porque este se ve bien, porque, oye, es como si el virus tuviera cerebro. Yo, este se ve bien, este está en salud, este va a propagar la enfermedad, se la va a propagar. Este todo de los míos. Y el que tiene el virus dura su vida entera vivo sin ningún tipo de problema. Y va, sale con este, sí. sale con esta, sale con aquella, y a todito y, la, y, la y a todito le pega la enfermedad ya lo sabe. y él se queda bien, y todito los otros se mueren. O sea que es una enfermedad azarosa. Que una enfermedad que realmente Coño. hay que tomarle mucha, mucha, mucha precaución. Y uno tiene que estar muy al tanto, porque es. Una realidad. Nosotros pensamos que no, porque la tecnología, que las cosas están demasiado morenas. Exacto. Que, 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 yo, que yo soy el que más me la sé, que yo soy el mejor. Que, que hay yo, cura, que hay medicamentos. Que hay, hay medicamentos, que, medicamento, ¿eh? que sé yo qué, que sé yo cuánto, sí, pero. Uh, tú puedes tomar medicamento, pero tú se la pega a otro que no tiene acceso a medicamento y yeah, lo mata. Yeah. Y así piensa el que te la pega a ti, que él tiene acceso a medicamento y que te va a joder a ti. Y yo he visto entrevistas, yo he visto, yo he visto documentales de mujeres y de hombres a mí me lo pegaron y yo lo voy a tirar para adelante... y yo lo voy a tirar sí. para adelante y yo no cojo esa. Sí, hay gente así loco. Yo no cojo hay esa, gente así yo que, sabe que son sumamente maldadosos. Que, 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 que tienen esa mentalidad así... Que tienen muchísima maldad en su corazón. Entonces, eh, bueno, qué pena que el, el muerto del poeta callejero se haya pegado con esta canción o haya vuelto a su minuto de fama con esta canción. Pero aprovechamos esa canción, aprovechamos esa tendencia para llevarle ese mensaje sí. a la sociedad y a nuestros seguidores de Paponete La TV. Mi gente, cuídense, mi gente, cuídense, tengan conciencia, porque estas enfermedades son reales y no pierda su vida, no pierda su plenitud, no pierda su juventud, no pierda pasarse buenos momentos con su familia por un momento. De desenfreno. Así que ya ustedes saben, esto es para ponerte a la TV. Sigan este contenido cada semana. Activen la campanita. Suscríbanse. suscríbanse. Los comentarios son muy importantes. Le damos muchísimas gracias de corazón por la interacción, por los, por los views, por los comentarios, por todo realmente. Entonces, esto es para ponerte a la TV. Berkita. Bebiendo con alegría.